haciendo nuestras valoraciones sobre la vida, sobre nuestro estado, en este ratito de publicidad he estado yo con Natalia, hablando de los estornudos, efectivamente. Qué mal que se te corte un estornudo, ¿verdad, Natalia? Es lo peor, Ángel, es lo peor. Quieres estornudar y que alguien te diga algo o te estén mirando y... Es como... No, y se corta, es como... ¿Qué? Entonces el siguiente tiene que ser doble. Es cierto. Tienes que salirte los ojos. Tienes que echar todo para afuera. Bueno, pues aparte de estas conversaciones filosóficas de alto nivel, sí. Vamos a hablar de fin de... Vamos a poner ya nuestro objetivo en el fin de semana y un montón de cosas a partir del jueves, a partir de pasado mañana, un montón de cosas que pasan por nuestra comunidad, ¿verdad? Uh-huh. Sí, Ángel, como siempre, todos los fines de semana estamos cargados a tope y vamos a empezar esta vez el jueves con un poquito de deporte. Guay. Porque llega la sexta edición de la Rioja Bike Race. Qué bueno. Durará eso de jueves a domingo y comenzará este jueves a las 4 de la tarde con una carrera contrarreloj que sale desde la Grajera hasta el Palacio de los Deportes. Y bueno, voy a dar unos pequeños datos para que nos hagamos una idea, son 4.800 participantes de 38 nacionalidades diferentes, competición individual y clasificación por equipos, un recorrido de 230 kilómetros, 4 etapas circulares con salida y meta en Logroño, 7.500 euros de premios en metálico a repartir igualmente entre hombres y mujeres, y es una de las pruebas de mountain bike por etapas con mayor participación del mundo, o sea que ojo, ahí es nada, la Rioja Bike Race, que terminará la última carrera el domingo a la 1:30, será la celebración de entrega de premios. Y bueno, en la Rioja Bike Race.com, el que le interese, tiene toda la información para saber de qué va esto más en profundidad. Un espejo magnífico al mundo sobre nuestra comunidad autónoma, uh-huh. Con unas vistas, como estáis viendo, preciosas de nuestras viñas, nuestros montes, sí, y demás. Señor. Pues de jueves a domingo, la Rioja huele a dos ruedas, huele a bici. Bueno, musiquita, venga. Musiquita, porque empezamos. Nos vamos al Teatro Bretón el jueves también. Comienza el ciclo de jazz, que durará hasta el 23 de mayo a las 8:30. Tenemos el grupo Patax, que bueno, tiene más de 21 millones de visitas en su canal de YouTube y ha hecho giras pues, alrededor del mundo. Es uno de los proyectos europeos de jazz y fusión más potentes, digamos, más prometedores. Y mezclan un poco el flamenco y el folclore afrocubano, y ese es, digamos, su ingrediente más interesante. El otro día estuvieron con nosotros además los organizadores contándonos que algunos además de los actos pues están a punto de agotarse las entradas, uh-huh. Algunos sí, de los atento, que son sí. Grandes estrellas de jazz y de jazz fusión que se acercan hasta Logroño, así que andar al loro si os apetece disfrutar de este festival de jazz. Bueno, más cosita. Continuamos, vamos. Pasamos al viernes porque en la Sala Negra a las 8 de la tarde tendremos la efímera aventura de Don Quijote. ¿Y esto qué es? Pues cuenta un poquito las peripecias, ¿no?, del famoso hidalgo y su escudero a su paso por Logroño. Cuenta la manera de ver la ciudad que tenía este hidalgo, interpretado y dirigido por Bruno Calzada, pues es un espectáculo teatral con música dirigido pues para toda la familia, para los más peques, y es una manera de narrar de forma divertida estas aventuras y, oye, es una diferente visión de Logroño de parte de esta pareja. Su camino desviaron por ver la ciudad del Ebro, habiendo oído la fama de cierto león dormido que estas tierras subyugaba. Quisieron tomar partido por librar a los riojanos de vil y terrible tormento, por dar al león dormido reprimenda y escarmiento. Pues tenéis una cita el viernes a las 8 en la Sala Negra, calle Lardero, al ladito enfrente del Parque 1 de Mayo, por si alguno anda despistado. Vamos con Black Rooster. Black Rooster, sí, porque estarán en el Estéreo a las 10:30 el viernes. Es una banda de blues, yo creo que es más blues, pone en su Facebook que es un poco rock, pero yo creo que es más blues. Y bueno, empezó sus andadas en 2014. Son una banda de músicos que se juntaron de todas las partes del mundo y de momento, bueno, han tocado solo en La Rioja, pero tienen pensado salir también en España y tocar en Inglaterra, que es de donde es la cantante Lina, que tiene una voz espectacular que yo recomiendo a todo el mundo porque además en directo son muy buenos. ¡Gracias!
Pues cita en el estéreo de la calle Mayor de Logroño con los Black Rooster, 10:30 de la noche el viernes. Bueno, y vamos con unos que te gustan, ¿no? Sí, la verdad que eso, yo creo que a todo el mundo, ¿no? ¿Quién sí, no le gusta Marea? La poca gente sí. No, le, buen no le gusta rock Marea. Nacional. Totalmente. Sin duda un referente es Cuchi Romero y sus secuaces con Marea, ¿verdad? Que vuelven, ¿eh? Desde desaparecieron con un poco. Con nuevo disco, además. Con nuevo disco. En 2012 hicieron su última gira. Y vuelven este sábado en Santo Domingo, en la Plaza España. Estarán con su nueva gira El Azogue. Que bueno, ellos han dicho que promete ser la gira más grande jamás contada, ¿eh? Ahí es nada. O sea, ellos aspiran alto, vuelven con fuerzas. Y bueno, pues por fin vamos a poder disfrutar del Perro Verde con Corazón de Mimbre, de Manuela y sus saetas y de todos esos exitazos. Y este nuevo disco también que nos trae Marea. El videoclip con Poli Díaz, ¿no? ¿Cómo puede tener esa voz? Es que me parece una pasada. Más Marea, sin duda, ha conseguido ser sonido Marea. O sea, total. Sello inconfundible. Pones dos segundos de la canción y dices, son Marea. Así es. Son Marea. Y eso... Pinta bien, pinta bien. Es increíble. Bueno, pues Santo Domingo se va a llenar del buen rock de los Marea. Vamos a continuar, ¿qué más citas hay? Nos vamos con un poquito de teatro, volvemos también porque el sábado a las 8:30 de la tarde tenemos La Desnudez. Es un poco pues una metáfora, digamos, ¿no? Un teatro lírico. Se llama La Desnudez, pero el propio actor y director, que se llama Daniel Abreu, que además es Premio Nacional de Danza, dice que se podía haber llamado también La Geografía, porque trata de recomponer y revisitar lo que hay, la belleza de lo que hay en un cuerpo, en la materia, es pues un poco así filosófico, ¿no? Sí, sí. Y bueno, eso mezcla un poco el baile, la música y un conjunto de sensaciones que a los que nos gusta la danza, pues seguramente lo disfrutemos mucho. Cita en el Bretón este sábado con La Desnudez. Y bueno, vamos con La Niña. La Niña Pastori. Vámonos pa' acá. Otra de las grandes de España, ¿eh? Sí. En otro género totalmente sí, diferente, sí, pero sí. Otra de las grandes. Tenemos muy buenos artistas en España, sí señor. En el Rioja Forum estará a las 9 de la noche Niña Pastori con esta nueva gira Bajo tus alas. Bueno, qué decir de Niña Pastori, lleva 20 años enamorándonos a todos con su voz y bueno, por dar algunos datos de ella, en 2018 recibió la prestigiosa Medalla de Andalucía, también el premio Plaza de España y el premio honorífico a su trayectoria nacional e internacional en los premios Flamenco en la Piel. O sea que una cita también imperdible escuchar esta gran voz. A veces un hilo y a veces un ciento, hay veces en mi vida te juro que pienso, ¿por qué es tan difícil sentir como siento? Sentir como siento que sea difícil. A veces te miro, a veces te dejo, me presta tus alas, revisa tu. Siempre lo digo y me repito, será por la edad posiblemente, pero ver ahora grandes artistas en un Rioja Forum con el sonido que tiene, sentados en la butaca, ver ahora música sentado en una butaca disfrutando al máximo total de la interpretación, es maravilloso. Bueno, no tiene que ver con la edad tampoco, yo creo con... que no tiene que ver no, con no, la edad. No, puede ser, pero igual me he visto tanto de pie, he estado tanto en el barro, que ahora que está ahora, sentado. Sí, esto es como... Valoras más en la comodidad. Totalmente, totalmente. Bueno, pues vamos a acabar. Acróbata y Arlequín son dos renos, ¿no? ¿Dos renos? Son dos, sí, Acróbata y Arlequín son dos renos de Papá Noel. Ya, ah, ya, mira, ya, eso no lo sabía yo. Ya te, sí, sí, se llaman Acróbata. Dos de los renos se llaman Acróbata. Yo solo conocía y a Rudolf. Claro, Rudolf es el de la es esta. Famoso. Ya irás, ya, cuando tengas niños y tal, ya volverás a... Bueno, quedas, a saberlo, ángel, lo que, el nombre de los renos de Papá Noel, telita marinera. Bueno, pero ¿qué es exactamente? Pues mira, esto es en el Teatro Bretón, además también van a estar a las 7:30 de la tarde. Es un proyecto escénico-musical que está inspirado en el universo del circo imaginario de Pablo Picasso, ¿no? Entonces es pues un teatro de actores, títeres, sombras, objetos y un actor, narrador, guiará pues toda la escena en lo que es una obra pues dirigida sobre todo para niños a partir de 4 años, para que se lo pasen bien.
y pues eso, para que pasen un rato bueno de teatro y aprendan desde pequeños también a valorar el teatro. Totalmente. Bueno, ahí no veo un reno, sino que veo una cabra, con lo cual igual no tiene nada que ver con lo que yo estaba comentando. ¿Te apetece, ya que estamos hablando de cultura, de actos y demás, un poquito de magia? Hombre, Ángel, por supuesto. Siempre, ya sabes que soy muy fan de la magia. Qué guay. Venga, pues viene con nosotros el mago Iceman. A ver qué nos trae, con qué nos sorprende. Pues, estoy seguro que con algo que nos va a dejar alucinados. Así que, queridos amigos, para finalizar nuestro programa, disfrutemos, como no, de la magia. Y justamente, como por arte de magia, el mago Iceman, como un rayo, hace ¡puf! Y aparece a nuestro lado. Muy buenas, Iceman. Hola, buenas noches. ¿Cómo ¿Qué tal? Estamos? Bien, ¿y vosotros? Bueno, ya les he escuchado a Natalia, que tenía ganas de magia, ¿eh? Sí, se quedó con ganas el otro día de más magia y bueno, ya hemos traído más magia, ¿cómo no? Claro que sí. Bueno, pues aquí ya tenemos preparado, como siempre, nuestra mesita, nuestro tapete. Veo unas cartas ahí. Sí, pues mira, hoy lo que vamos a hacer es vamos a hacer un poco de magia al estilo asiático. Los asiáticos se caracterizan por hacer una magia en la que casi no tocan prácticamente, es muy limpia, ¿no? No hay casi manipulación, todo muy limpio, y vamos a intentar hacer algo, incluso si podemos, más que los asiáticos, ¿no? Todavía con más limpieza para que se vea realmente aquí en TVR magia. Uh-huh. Para eso he traído una baraja muy especial. Es una baraja especial porque es una baraja que si la sacas, la puedes mezclar, la puedes cortar. Hasta aquí todo bien, ¿no? Hasta aquí, por esto no sería especial, normal, ¿no? No sería especial. Pero bueno, tiene un mecanismo que si activamos ese mecanismo, hacemos que sea imposible cortar, imposible mezclar. ¿Eh? Os lo voy a enseñar. Mirad. A ver. Esta baraja es una baraja, como os decía, que se puede mezclar, se puede mezclar todas las cartas, se puede cortar y se puede hacer hasta que se active el mecanismo, se puede hacer lo que queramos. Sí que quiero que veáis que tiene aquí unos agujeritos, tiene unos agujeritos. ¿Para qué serán estos agujeritos? Pues no lo sé. A ver, eso es para activar el sistema un sistema de inviolabilidad, o sea, es impresionante, es un sistema muy sofisticado. Mira, te voy a dar más o menos la mitad de las cartas a ti, Natalia, y la otra mitad a ti, y voy a sacar aquí el sistema de inviolabilidad, que es un sistema súper sofisticado, que es este. Ah, vale. ¿Lo veis? ¿Lo conocéis? Claro, con una espiral para hacer una libreta. Exactamente. ¿No? Mira, déjame por favor las cartas, Ángel. Quiero que tú mismo, vamos a ir poniendo así, vamos a ir metiendo. Sí, clac, y dando vueltas. Y va pasando eso. Mira, vamos a coger todas las cartas. Vete dándole vueltas tú, si quieres. Vale. A ver que pase. Sí, tiene que ver. Vamos a meterlo así, bien. Ahí, eso es. Cojamos todas las cartas. A ver que no cojamos esa. Eso es, mira. Ahí. Bueno, venga, dale tú mismo. Que se nos sale. Eso es, venga. Ahí. Vete dándole. Ahí. Eso es, muy bien. Ahí, vete pasando para hacer que todas las cartas queden completamente atrapadas en este. ¿Sabes cómo se llama este mecanismo? ¿Cómo? Gusanillo. Se llama. Es un mecanismo muy complejo, pero tiene un nombre muy sencillo. Como cuando tienes un poco de hambre. Eso es, como cuando tienes hambre. Eso es, venga, vamos a seguir, ahí, que pase bien, que atrape todas las cartas, eso es. Muy bien, ¿has visto? Puesto el cepo. Eso es. Última, no sé si estás. Ahí está, perfecto. Un poquito más ahí. Muy bien, fenomenal. Gracias. Bueno, mira, ahora si te fijas, estas cartas, bueno, si tú tiras de ellas, me podrías arrancarlas como si fuera un cuaderno, pero tú puedes tirar, ves que tiras y que no salen, todas las cartas, ves que tiras y que no salen. Bueno, vamos a dejar aquí este paquete de cartas. Por otro lado tenemos este otro que tiene aquí Natalia. Natalia, vas a hacer lo mismo. ¿Te ves preparada para ello? Bueno, a ver, Venga, inténtalo. Me ha dado muy bien esto, Inténtalo. Las manualidades no han sido. Las manualidades, yo suspendía plástico en el colegio. ¿Suspendías? Pues mira, qué rápido. Bájalo así para que lo veamos. A ver. Aquí, ¿se ve bien? Oye, muy bien. Oye, pues. No, pero mira, te has dejado una de coger. Se está viendo por aquí abajo, mira, eso es. Es que te has dejado desde el principio. Ah, mira, dices que sabías, pero nos querías engañar, Ahí, ahora. Dale, por favor, muy bien. Ahora sí. Ah, ya está. Ahora sí. Ahí la tenemos. Un poquito más. Otro poquito más. Muy bien. Este sistema, ya os he dicho que era un sistema muy complejo. Sí. Este. Parece fácil, pero tiene su complejidad. Sí. Eso es. Perfecto, genial. Natalia. Muy bien. Bueno, y aquí veis también estas cartas. Pues lo mismo, son cartas que son, quedan completamente atrapadas. ¿Lo ves, no? Todas las cartas estas están completamente atrapadas. Si tú tiras de ella,
no sale, ¿eh? Ninguna de ellas, ninguna de las que hay aquí salen las cartas. Así que me gustaría, mira, voy a ir pasando cartas así y cuando tú quieras me dices para, cuando tú quieras. Yo voy pasando, tú cuando quieras me dices que pare, cuando tú quieras me dices que pare. Ahí, paro, paro. Hay una carta aquí, quiero que veáis, que es el 3 de trébol. Es una carta, nos vamos a quedar con el número, el 3, y que es negra, simplemente. ¿Vale? Nos quedamos con el 3 y que es negra. Si os fijáis, tenemos cartas negras, hay de tréboles y de picas. Y cartas rojas hay de corazones y diamantes. Hemos parado en un 3 negro, una carta cualquiera. Quiero que, por favor, Ángel, levantes la primera carta, le des la vuelta. Es un poco complicado porque al estar sujetas por un lado... Mira, ahí es una J de picas. Una J negra, una J negra. Por favor, levanta la primera carta, Natalia. Es un 5 rojo. Bueno, sería muy complicado, sería yo diría que mágico, que coincidiera que aquí hubiera una J negra, la J de picas, y aquí la de trébol, la otra J negra. O lo mismo con los 5. Es complicado. Quiero que levantéis otra carta, por favor. Un 4 rojo. Y un 8 negro. Levanta, Ángel, por favor, tú una carta. Negro. Un 7 negro. A ver con cuál coincide. Con una J negra. Bueno, de momento no coinciden las cartas. Quiero que, por favor, levantes otra carta. Ahora tú, Natalia. Rojo. Una reina roja. Un 4 rojo. Levanta, por favor, otra carta. Cinco. Un 5 negro. Un 7 negro. No están coincidiendo ninguna de ellas. No. Levanta, por favor, otra carta. Sí, porque tu carta era un 3 negro, tres, ¿no? 3 de trébol, sí, eso es. El 8 rojo con la reina roja. ¿Sigo? Sí, levanta. Mira, aquí está el otro 3. 3 de picas. Quiero que por favor cojas la baraja. Mira, cógela así, Ángel, cógela, que se vea aquí. Vamos a ver. Por aquí, que se vea dentro. Eso es, que se vea ahí. Y quiero el 3 negro. Quiero que le des la vuelta a esta siguiente carta, por favor, Natalia, porque sería mágico. Anda. Que efectivamente aparezca. Cógelo para que se vea aquí. Eso es, que es el otro 3 negro. Bueno, esto es magia. Sí, ¿no? Es como, esto es magia. O coincidencia. Esto es magia o coincidencia. Pero bueno, os he dicho que íbamos a hacer magia a la asiática. Y lo vamos a hacer todavía más espectacular. Y para eso habéis visto que, bueno, que si las dejáis, mira, si pasáis, habéis visto que una carta antes, pasad una carta antes, como habíamos visto, no coincide. No, y si pasáis una carta después, no, a partir de, eso es, cartas después, tampoco coincide, sigue pasando, ir pasando que se vea, la reina con el 5, el 4 con el as. No coincide, solamente coincide el 9 con la reina. Los treses. El 6 con el 4, la J, no corras, la J con... ¿Pasa otra? La J con el 9. Bien, no coincide ninguna carta. Quiero que, por favor, cerréis, yo no voy a tocar nada, quiero que cerréis los paquetes de cartas, eso es, los cuadernos, los dejéis sobre la mesa y quiero que veáis la magia, porque la magia que voy a hacer ahora va a ser sin tocar. Y sin tocar voy a conseguir que todas las cartas coincidan, sin tocar. Atención, ¿eh? ¿He tocado algo? De momento no he tocado nada, ¿no? No. Atención. Va a ser con un chasquido de dedos. Ya está. ¿Ha ocurrido? Ha ocurrido. Porque lo que antes era que no coincida ninguna carta, vosotros habéis tocado los paquetes de cartas, lo he hecho más que a la asiática, porque ni siquiera he tocado yo las cartas. Quiero que, por favor, Ángel, levantes la primera carta. Sí. Que es un 5 rojo. Sí. Natalia, antes no coincidían las cartas. No. Pero después de la magia, quiero que levantes la primera carta. Venga. Porque es un 5 rojo. Pero espera, porque la segunda carta es un 8 negro. Y la segunda carta es un 8 negro. Pero es que la tercera carta... Venga ya. Una J negra. Y la cuarta carta... ¿Cuatro? La cuarta carta. ¿Cuatro? Y la quinta carta... Quiero que lo veáis. Pero es que, y la sexta carta. En serio. Pero es que quiero que lo veáis, quiero que veáis que por el otro lado, o sea, que es que completamente todas las cartas. Mira, el 10, los 12, los reyes, los 7, los 12, los 10. Y todo esto, los 6, los reyes, y todo esto sin tocar absolutamente nada. Las cartas, los 6, bueno. Los 9, los 4, todas las cartas, todas las cartas coincide. Completamente coinciden. Un aplauso para mí. Un aplauso para mí. Gracias. Sí, señor. Madre mía. Es que me quedo loca. Así nos hemos quedado. Así nos hemos quedado. Bueno, así, eso es con sin magia. Tocar, esto es magia a la asiática. Y energía. Que, eso es. Que bueno, terrible. Más que a la asiática, esto casi ya es a la riojana. A la riojana. Ya no tocando absolutamente nada ya, las cartas. Ya lo hacemos nuestro. Lo habéis hecho casi vosotros. Aisman, como siempre, es un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Vuelve. Gracias. Y Natalia, nos vemos la semana que viene también. Por supuesto. Y a todos vosotros también. Al menos eso espero. Que nos volvamos a ver. A las 9:30, los martes, va
dime con quién andas. Hasta entonces, sed buenos si podéis y si os dejan.